fíjate tú, que estaba hablando aquí el hombre este y estaba yo oyendo hasta tambores y todo. Me estaba pasando casi que lo mismo. ¿Eh? Pero no nos debemos del tema, Pepe. Lo único que se me ocurre es que el poema se haya filtrado por algún lado y este muchacho lo sepa antes que nadie. Sí, porque García Carbonell a nosotros nos dijo que el poema era una primicia para nuestra publicación. Y les dijo bien, no lo pongan en duda. Muy bien. Vamos, que sigo sin pensar por qué este muchacho... Sí, sí, les dijo bien. Esto es que me parece un poco... ¿Sabes lo que pienso, Juan? Yo, para mí, que la publicación ha salido a la calle antes de tiempo. No. Ya, Pepe, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? No, vamos a ver cómo les explico yo esto, a ver cómo se explicó esto y cómo damos ya paso a lo que hemos venido. Que el tiempo se me va y esto no veo yo que esto no solucionamos aquí. Mire, vamos a ver. El programa no ha salido a la calle y no está en la casa de ningún tobarreño. Lo que ocurre es que nosotros en el semanario Juventud hacemos eso que llaman ahora los de la prensa moderna, eso de periodismo de investigación. Eso es. Esa es la razón por la cual sepamos ya ciertas cosas, porque antes lo hemos investigado. Pues sí que habéis investigado rápido, porque eso nos ha llegado esta mañana y por vía directa. Sí, 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 sí. Yo sigo insistiendo en lo mismo, ¿eh? Aquí lo que pasa es que el programa está circulando por ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Y dónde tenéis los programas? Quiero decir los que faltan aquí. ¿A ti qué te importa? ¿Usted, eh? Los programas, muchachos, están guardados y bien guardados bajo llave. Pero eso a ti yo creo que no te interesa. Pues claro que me interesa. Precisamente he venido por eso. Para recopilar información para el periódico... Y para advertiros de qué, que... ¿De qué? Que me estás poniendo ya nervioso. Sí, eso me pasa a mí también. Como siga así la entrevista, nosotros nos largamos, ¿eh? Vamos a ver. Voy al grano y así no les hago sufrir más. Donde han guardado los programas, o revistas, o como se llame, he visto unos tipos merodeando por allí que yo diría que no andan con muy buenas intenciones. Vamos, que igual pueden intentar robar las revistas. Mira, muchacho... Yo creo que lo que pasa es que tú has visto muchas películas en el cine de Pedro José. Pero, o sea, Juan Ángel, ¿quién va a querer robar unos programas de Semana Santa? Bueno, yo qué sé. Se llevarán más cosas. Cuando entren allí, vean los bultos, cargan también con las cajas. Imagínense la que se puede armar. Saldríamos en la prensa nacional. Roban los programas de la Semana Santa tobarreña a escasas semanas de la celebración de la misma. Mira, muchacho, a mí no me vengas con historias de estas, que yo me estoy empezando ya a cansar. Tranquilo, Pepe, tranquilo, tranquilo. Vale, Juan Ángel. No es que no nos creamos lo que nos estás contando, es que... no puedes venir aquí, así como has venido de golpe y de sopetón y soltando lo que nos estás soltando. Vale, bien. Pero entonces, ¿estáis seguros de que... en la tercia están bien? ¿Y cómo sabes tú lo de la tercia? Lo único que se me ocurre es que nos haya visto esta mañana descargando los programas ahí. Pero yo ya no me quedo tranquilo, ¿eh? Sí, no sé. Mira, a ver. Bueno, vamos a ver. ¿Está en la tercia o no está en la tercia? Los programas están guardados donde tengan que estar guardados. Vamos. Vamos a ver, pues tenemos que ir allí y sacarlos. Claro. Créanme, vamos en un momento, los traemos allí, los traemos y los dejamos aquí mismo. Yo les puedo ayudar, vamos en un momento, los traemos y por ahí en medio, los dejamos ahí. Claro que sí, y ahora vienes tú aquí y nos das órdenes a nosotros. Además, aquí no tengo lado, que tengo las túnicas del Paso Gordo que las tengo que repartir paso mañana. Pero bueno, ¿y la entrevista para cuándo, Juan Ángel? Vamos a ver, como les dije antes, casi que me conformo ya con hablar con vosotros, los protagonistas. Aunque sé que no estáis todos, de la ejecución de este programa, libro... o revista, como se llamará después, más adelante, en otro tiempo. Aunque ya veremos, ya veremos. En otro tiempo, dime. A ver, no se rían. Hombre, no se rían. Vamos a ver, si no nos reímos. Pero es que lo cuentas de una manera, en otro tiempo, la revista, el libro, ¿qué libro? A ver, lo que quiero decirles es que este ejemplar
puede pasar a la historia como la primera de otras muchas, aunque esta no sea la primera. Pero por el formato, los textos, los trabajos incluidos, puede suponer un referente para ser considerada por esta asociación de cofradías como la primera gran publicación. Pero para eso, imagínense, si las tenemos todas de aquí a 50 años, podremos celebrar el 50 aniversario de esta revista y llenar de orgullo a los tobarreños. Imagínense. Esta gente nace enseñados, ¿eh? Sí. Este tío es un visionario. Sí, lo tenemos que fichar para la asociación. No, los visionarios sois vosotros y todos los que habéis hecho posible esta publicación. Ahora sería fácil editar 40 páginas de Semana Santa más la guía comercial. Bueno, aparentemente, claro. Y si no, que se lo digan al equipo de revista. Pero claro, esto en 1972... Vale, Juan Ángel, siéntate que me vas a sacar loco. Vale, venga. ¿Cómo que ahora sería más fácil que en 1972? Si estamos en 1972. Sí, explícate, porque te estamos prestando atención. Pero entre que nos van a robar los programas, que si ahora, que si después, que si estás aquí, que parece que de repente te vas a otro sitio. Bueno, eso es por el periodismo de investigación. Pero que no soy adivino ni nada de eso, ¿eh? Tranquilos. Eche. Juan, este investiga más que Serafín. ¿Has dicho? Pues mira que ese muchacho no le echa horas a la Semana Santa ni nada, ¿eh? Vaya. Bueno, ya que habéis investigado tanto, ¿qué más cosas habéis investigado en vuestra publicación? Pero cosas de Semana Santa, ¿no? No os cuentes sucesos raros. No tengo tiempo para esto ahora, ¿eh? No tengo tiempo. Pero bueno, si quieres saber algo rápido, si queréis saber algo así por encima, mirad, en un futuro, seguro que las hermandades renovarán sus tronos, sus túnicas, algunas hasta crearán pasos nuevos para nuestra Semana Santa. E incluso, al oro, agarraos a la silla, se crearán nuevas hermandades. Vaya. Cada año las hermandades escribirán en la publicación de Semana Santa sus últimas novedades. Y nuestra Semana Santa será reconocida en todo el país e incluso fuera de nuestras fronteras. La verdad es que no sé si creerte, ¿eh? ¿Pero lo dices con esa verdad? Sí, no, sí, bien, sí que suena. Bueno, ¿y qué más cosas sabes del futuro? Que tú quieres saber mucho ya. Bueno, vamos a ver. Los jóvenes y los niños y las niñas, aunque resulte increíble, serán los que vengan apretando fuerte y avivando la llama de la Semana Santa. Además, se escribirán hermosos poemas y se compondrán gran multitud de piezas musicales para la Semana Santa tobarreña y para nuestras hermandades. Algunas sonarán como si las tocasen los mismísimos ángeles. Chicos, ¿os acordáis de tocar el tambor antes de la pandemia? No me acuerdo muy bien, pero tengo muchísimas ganas de tocar el tambor en la calle. Ya, yo, ¿tienes ganas de que llegue la Semana Santa? Yo muchas, porque aunque tenemos mucha edad, algunos de los amigos que quedamos, aunque sea a ratico, tenemos que tocar el tambor. Y lo hemos tocado de toda la vida y lo echamos mucho de menos. Por la pandemia hasta que es la que nosotros no poder tocarlo estos 2 años. ¿Y tú tienes ganas de tocar el tambor? Sí. ¿Sí? ¿Mucha o poca? Muchas. ¿Tú te acuerdas de la Semana Santa cuando eras pequeño? ¿Dónde veías tú las procesiones? En el balcón. ¿En el balcón? ¿Llegaste a tocar el tambor? ¿A que sí? ¿Y te gustó mucho? Sí. ¿Y allá cuando tú eras pequeña podías tocar el tambor? Podía, pero no podía, porque no tenía tambor y las mujeres entonces tocábamos el tambor solo un día a la semana, porque decían que teníamos que tocar el tambor el sábado. Oye, Sergio, ¿tú te acuerdas de la tamborada escolar? No, pero a mí me tocó un tambor.
Pues seguro que este año te lo vas a pasar súper bien. Ya, yo, vamos a ir juntos a tocar la tambora de este año. Si Dios quiere, sí. Vamos a ir desde las 4 y vamos a estar toda la tarde tocando el tambor. A mí me gustaría tocar el tambor con mis amigos. Pues claro que sí, eso es lo que tienes que hacer, tocar el tambor con tus amigas, con tu mamá, incluso conmigo. Y porque la vida avanza mucho y entonces hoy en día se puede, pero cuando yo era pequeña no se podía. Abuelo, ¿te has hecho muchos tambores? Sí, tengo uno. ¿Tú quieres que te enseñe cuando seas mayor? Sí. ¿Y vamos a tocar juntos? Sí. La calle mayor hacia abajo. A ver las procesiones. ¿Sí o no? Sí. ¿Vosotros vais a la escuela del tambor de la asociación? Sí. Y bueno, ¿y qué tocáis? Pues el zapatata, el melastentao, la magdalena, el priquitiplí. Ha dicho mi madre que me dio usted un pan, que me dio usted un pan, que mañana se lo pagara, que se lo pagara. ¡Zapatata! Ya yo cuando era joven tenía gallito. No, entonces merendábamos en los bares. En el bar de Juan, digo, en el bar del Ángel, en el Milán, otro que le decían el Milán, y nos juntábamos los amigos y llevábamos, el uno llevaba butifarra, el otro salchichón, el otro llevaba un trozo de bacalao y el pan, y lo juntábamos todo en una mesa y allí cada uno cogía de lo que quería. Y pedíamos el vino y unos platos de oliva y merendábamos. Y después nos poníamos la túnica y cogíamos el tambor y a tocarlo. Y los bares estaban igual que ahora, el bar del Miño que le decían, nos hacían una lechuga que decíamos que era una perdiz y allí nos echábamos una cerveza con la lechuga y así íbamos pasando la Semana Santa. ¿Tienes ganas de volver a tocar el tambor por las sí. calles? Sí. ¿Sí? ¿Quieres que volvamos a tocar juntos? ¿Y con los primos? Sí. Ya, yo antes había cierre de tambor. No, cuando éramos jóvenes, cuando terminaba el encuentro aquí en la plaza, que serían las cuatro y media según, ya se acababa el tambor. ¿Vosotros veis el cierre del tambor? Sí, miramos los relojes de la avenida y cuando da las 00, todo el mundo paramos de tocar el tambor. Ya, ¿sabes qué? ¿Qué? A mí me gusta participar. Para la Semana Santa. José Juan, llevamos mucho tiempo sin darnos un abrazo y ahora que podemos, dame un segundo abrazo. Thank you.
Bueno, ¿y de los tambores, Juan Ángel? ¿Qué se pronostica por ahí? Buah, los tambores. Los tambores serán más ligeros y conseguidos que nunca. Además, las cuadrillas seguirán cumpliendo años juntas. Y los niños serán los encargados de inaugurar la tamborada la tarde de Miércoles Santo. Las cuadrillas. Las cuadrillas. La tamborada. La tamborada. Bueno, pero eso que nos cuenta, a lo mejor pasa de aquí a 5 o 10 años, ¿no? ¿Y de aquí a 50? ¿Cómo va a ser la Semana Santa de aquí a 50 años? Venga. Miren, quédese con lo que les he dicho y con lo importante que podría ser esta publicación siempre que la salvemos, claro. Y dale, ya estamos otra vez. Sí, ya estamos otra vez. ¿Saben que sus trabajos desinteresados por la Semana Santa algún día también les serán reconocidos? Estas páginas albergarán muchas más cosas. Pero para eso no podemos permitirnos perder ningún ejemplar. Tenemos que tenerlos todos. Sí, 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 todos están. Todos están guardados. Ay, Dios. Guardados tranquilamente. Yo no voy a ir a ningún sitio a estas horas a recogerlos, que tengo a la María a punto de dar a luz y no la voy a dejar sola. Como te puedes imaginar, ¿sabes? O sea que olvídate de eso. Pero lo que sí te digo que me parece bien es lo que se está comentando de recordar nosotros. Bueno, nosotros estamos aquí para trabajar y ya está, pero la gente que ha hecho Semana Santa, la gente que ha estado ahí al pie del cañón durante muchos años, pues esa gente sí que hay que recordarlo siempre. ¿Te parece así, Francisquete Sabina, que en 25 años prácticamente ha sido el solo la Asociación de Cofradías? Ah, verdad. Hombre, si la publicación crece, que si Dios quiere crecerá, podríamos incluir una especie de memorándum donde homenajear a aquellas personas que les gusta la Semana Santa, las personas que hacen Semana Santa. Exactamente, muy bien. Pues que sepáis que imagináis muy bien. Thank you.
La verdad es que me alegro mucho de haber venido aquí a hablar con vosotros y haberos conocido, pero, por favor, me tenéis que hacer caso. Esta joya tenemos que sacarla de la tercia. Y vuelve la burra al trigo. Sí, no me lo puedo quitar de la cabeza. Esto tendría que estar ya en la casa de los tobarreños. Vamos, ahora mismo las traemos aquí y las repartimos ya. Claro, hombre. Nos ponemos ahora, Juan y yo, a las 10 de la noche, zapateando puertas, a repartir el programa. Nos van a mandar cerca, ¿eh? ¿Qué te parece, Juan? Pero sí, es un momento, hombre. Vamos, las traemos aquí y las repartimos ya y las cogemos. Mira, Juan Ángel, para que te quedes más tranquilo. Si quieres, mañana por la mañana vamos y empezamos con el reparto. Sí, 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 está genial, sí, está genial, pero que os acompaño yo. Vamos ahora y las traemos aquí y vamos a la tercia, las cogemos. ¡Todo con la tercia ya! Sí, pero sí, vamos, que... Mira lo que te digo, nene. No me mientes más la tercia. Como me vuelvas a mentar la tercia, se acabó la entrevista. Vale. Me está poniendo negro. Vale. Tranquilo, que al final nos quedamos sin revista. Llama ahora a la puerta. Estas horas de la noche. ¿Se puede pasar? ¡Ah, hombre! Buenas noches, ¿se puede? ¿Sí, hombre? ¿Se puede? Buenas noches, ¿se puede pasar? Pasa. Buenas noches. Hombre, buenas noches, Pepe, ¿qué tal? Pues mira, de maravilla. Oye, ¿cuándo tocáis otra vez los ritos? Hoy, muy pronto, tenemos una gira. ¿Sí? ¿Por dónde? Petro, la Corral Rubio y la Sanoria. Bueno, no, vamos. Internacional. Me han dicho que no diga nada. No. Nosotros tampoco vamos a decir. Es un secreto. Bueno, buenas noches. Que pasaba por aquí. Buenas noches, Pepe. Pasaba por aquí y he visto luz que vengo. ¿Dónde vas? Que voy a por unos pasteles. Ah, muy bien. Cacalerín. Voy cacalerín, que estas son dulces. Y he visto luz y digo, pues voy a ver si me dan el programa de Semana Santa. Bueno, el programa. Es que me gustaría llevármelo. Sí. El programa ahora mismo todavía no está para repartir. Pepe, hasta después de la asamblea no podemos vender ni un programa. Exactamente. Aunque bueno, visto lo visto, que te llevases alguno, creo que no iba a pasar nada. Yo no sé quién es usted, pero si por mí fuera, te lo llevaba ya ahora mismo. Íbamos a poner... Vale, no he dicho nada. Oye, qué nervios. Oye, lo que daría yo por comerme un pastel ahora de esos que hacían Lanita y Calerina hace 50 años. Hombre, buenísimos. Ahora voy a por ellos. ¿Quiere que te traiga alguno? No sé si estaré cuando vuelva, pero bueno, si igual lo puede dejar por aquí. Algún suso, unas mil hojas, un borracho que sale buenísimo. Vale. Sí, sí, sí. ¡Los borrachos! Sí. Vaya. No sé si estaré cuando vuelva, pero bueno, gracias. Pues nada, voy enseguida. Date prisa, sí, que las horas que son van a cerrar ya. Pues me voy volando. A ver si ya vengo y si no está el programa, pues ya estará el sábado, ¿no? El sábado me lo podré llevar. El sábado te lo podrás llevar. Que me han dicho que este año está de dulce, como los pasteles de Calerín. El programa está circulando. ¿Eh? Nada, que sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches. Me voy volando. Adiós. Buenas noches. Hasta luego, Pedro Pepe. Buenas noches a todos. Buenas noches. A ver si me caigo y me nucleo. Yo creo, Juan, que nosotros podíamos ir cerrando también, ¿eh? Pues yo creo que sí. Está ya todo el pescado vendido. De todas formas, casi que mejor que me paso por la tercia y me quedo más tranquilo, Pepe. Hombre, menos mal. No. Tú tranquilo, que los programas están muy bien, ¿eh? Mañana por la tarde vamos, ¿eh? Y con sol a las 6:30 cuando hemos quedado lo recogemos. A las 6:30 hay buena luz. Por la mañana no, que vienen unos electricistas de Albacete a arreglar no sé qué, que por lo visto en Tobarra no hay electricistas, ¿sabes? ¿Electricistas de Albacete? Sí, unos electricistas. Sí. Vienen mañana por la mañana vienen. Vienen a arreglar no sé qué, que ahí había que fallaba allí en la tercia del cuadro de luces, me estuvieron comentando. ¿El cuadro de luces? Sí. Pues mañana, entonces, ahí será entonces. Pepe, los programas están en el cuadro de luces, en el cuarto de luces. Leche. Los dejé bien apilados y tal, la llave cerrada, pero están en el cuarto de luces. Ah, pues... Ah, no. Entonces hay que sacarlos de ahí, muchachos, y mañana van a estar pegando chispazos. Sí, por fin, hombre. Esos son capaces de pegarle fuego a los programas a la tercia entera. No, lo sacamos de allí. Mañana vamos y lo sacamos de allí. Aleluya. ¿Este qué le pasa? ¡Chu!
Yo qué sé, vete a saber. Claro, como tenía tanta perra con la tercia, al final se ha salido con la suya. No hay mal que por bien no venga. Desde luego que sí. Bueno. Que no se les olvide, por Dios. No se nos olvida. Van ahora entonces, bueno, no sé cuándo van ahí, si mañana, bueno, que no se les olvide. Venga, mira, he pensado que vamos ahora, le digo a la Mari que vamos en un momento y vamos y lo recogemos. ¿Qué te parece, Juan? Yo encantado, así por lo menos me aseguro el descanso esta noche, Pepe. Vale, muy bien, sin problema entonces. Yo me tengo que ir. Hombre. Sí, pero que, sí. No, que me esperan, llego tarde ya. Pero si has dicho que nos acompañabas a los programas. Sí, pero bueno, que ya como sé que van a hacer el trabajo, pues que me la van a sacar de allí. Claro. Es que claro. Llego tarde, de verdad. Llegas tarde, que, ¿no? Que les ayudaba, que me... Sí. Vamos. Sí, hay que cargar cajas, ¿eh? Por eso te vas. Bueno, no, en serio, que sí. Vamos. Antes me ofreció, pero sí, que ya... Sí. Que si no, es que no llego, de verdad. Bueno, Juan Ángel, tengo... El viernes a las 8 en el Casino La Plaza. Estás invitado, más que nada, pues si quieres ampliar información. Bueno, ya veré lo que hago, pero gracias. Exactamente. A la vista. Bueno, la vista, Juan Ángel. Tienes abiertas siempre las puertas de la asociación y esta también es tu casa. Pero no vengas contando historias raras, ¿eh? De acuerdo, Pepe, no, gracias. No. Venga. Gracias. Bueno, hasta la vista. Bueno, oye, hasta luego. Al final hasta me está dando pena irme de aquí de con vosotros, oye. Pues no te vayas, son no, unas cuantas cajas de bueno, nada. Son 15 o 20 cajas solo. Bueno, hasta la vista. Bueno. 1972. Me voy volando. Ay. Vaya nochecita. Vaya nochecita, ¿eh? ¿Qué te parece? La verdad es que... Si todo lo que ha comentado este muchacho y la Semana Santa dentro de 50 años fuese así... Pues hombre, no ha hablado bien mal el hombre dentro de lo que cabe, ¿eh? Hay que contar cosas, ojalá dentro de 50 años, pero... Va a costar, ¿sabes? Porque... A la gente joven, hay alguna gente joven que no les termina de entrar. A los jóvenes hay que meterlos en vereda cuanto antes. De todas formas son el futuro, Pepe, tú lo sabes. Exactamente. Ah, y te voy a decir otra cosa. Y las mujeres. Las mujeres también son el futuro. Yo tengo que ver a una mujer agarrando en el paso gordo. No digas gilipollas de Pepe, eso sí que sería gorda. Vaya que sí. Madre mía, los jóvenes. ¿Te acuerdas tú la greña que tenía yo cuando era joven? Oh. Que todo el mundo para arriba y para abajo. Pepe con la greña para arriba y la greña para abajo, ¿eh? Qué bárbaro. Venga, vamos a cerrar sí. Y vamos a la tercia, a por las revistas, que no nos falte ninguna. Sí, ya aprovecho y le llevo yo una a las Candelarias. ¿Sabes? Exactamente, sí. Y ya se las acercamos también al alcalde y a los curas. Vámonos. En aquella Tobarra, marcada por la tragedia de unos meses antes, en aquellos paisajes imbuidos todavía por el sufrimiento y el dolor, les llegó aquel aviso. Inmediatamente y sin saber muy bien por qué, presintieron que debía de ser algo importante. Aquella llamada inesperada parecía esconder consigo algún misterio de esos que a veces la vida nos sorprende. Y así fue como se prepararon. Y al cabo de unos días, partieron con billetes de ida y vuelta por aquel camino. Un destino tan cercano como lejano, una tierra tan conocida como extraña. Lo planificaron casi todo. No faltó maleta ni gente dispuesta para ayudar en lo necesario. Aquella agrupación de personalidades presuponía que algo grande podía suceder, aunque realmente ninguno podía sospechar lo que allí encontrarían. Y llegaron. Y les recibieron. Y al día siguiente les enseñaron lo que tenían. Todo suponía un misterio. Por otra parte, también desconocían el reglamento legal para destapar lo que tiempo antes había viajado más que ellos de un lugar a otro y de ese otro hasta allí. Y aunque pareciera increíble, había sobrevivido a un conflicto armado y a los peligros de un viaje. Pero lo tenían delante de sus narices, con una única inscripción que decía Tobarra. Sin saber muy bien cómo, la perspicacia de algún integrante de aquella expedición logró destapar aquella misteriosa madera con forma de cajón.
si los milagros existen, aquel fue uno de ellos. Ahí estaba, esperando de una vez por todas regresar hacia donde nunca debió de alejarse. Junto a la cruz de su hijo, la madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado. El amor la tiene en pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu hijo sigue en la cruz. Virgen de los dolores, ruega por nosotros.